Buen día tenga todos ustedes. Vamos a editar en Windows 10 y editar y crear un bonito video en la opción Fotos. Ya había subido antes un video de la opción Fotos, pero creo que no estaba muy actualizado. Vamos a ver este video. Acompáñenme y vamos a verlo. Que nos vamos donde está fotos, fotografías. Le damos, entramos y aquí vamos a crear las fotos que tengamos. Marcamos una por una. Rápidamente para no sea muy largo el video. Okay. Aquí nos muestra las fechas de las fotografías. Entonces aquí vamos a dar nuevo video. Vamos a ver a video automático. Le ponemos Mérida. Un ejemplo, cualquier nombre le podemos poner. Ya Windows no lo va a crear. Ok. Si no nos gustó, lo podemos remezclar. Dice que cambia el tema, el contenido, la velocidad y la duración de tu video. Entonces, y ya cuando esté listo, que nos gustó, le damos finalizar el video. Lo exporta a 1080, lo recomendado. Y se guarda en la carpeta videos. Equipo de videos, ahí está, Mérida. Sí, le dices que sí, que existe uno. Tú ya estás exportando. Nomás esperamos que termine. Y ya terminó, ya está en nuestro videos. Ok, ya cerramos esto. Ok, entonces ya terminó el que nos creó Windows. Vamos a marcar unos que vamos a crear uno nosotros. A ver qué tal nos sale. Mucho mejor, yo creo que esa es la edición que marcamos todo. Y nos vamos a nuevo video y nuevo proyecto de video. De cámara de video. Voy a hacer una pausa.
Aquí ponemos Mérida 2. Y aquí nosotros lo tenemos que editar, ¿verdad? Si marcamos uno, tenemos varias opciones de poner, cambiarle duración, de aquí de ponerle unos efectos, un ejemplo, vamos a ponerle esta cascada. Y la movemos hasta la fuente. ¿Sí? Y leemos el volumen para que se oiga más bonita, ¿verdad? Y leemos listo. Entonces, de aquí le podemos cambiar otras duraciones. Aquí le podemos poner un texto. Aquí le puedo poner, aquí en esta opción. Y listo. La podemos mover más adelante, más arriba, ¿no? Le podemos poner música. Ok. Le ponemos caminata funky. Creo que sincronice todo. Sale. El audio no es otra cosa, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Para no hacerlo tan largo el video, vamos a finalizar el video. Vamos a finalizar. Exportamos. Se va a guardar otra vez en la carpeta videos como Mérida 2. Perfecto. Y cuando termine, nos va a decir qué tan buenos somos para editar. Este programa está bueno porque es como el Movie Maker. Si no tenemos un editor de video, esta es una buena opción, ¿verdad? Si no tenemos el Adobe Photoshop, el Premiere, el Sony Vegas, el Cyberlink, tantos programas de editores de video que hay, este está muy bueno. Pruébelo. Ahí está. Perdón, ya para que no sea tan largo. Pues es así de sencillo es este programa de fotos. Espero que les haya gustado este pequeño tips informático. Si les gustó el video, denle like. Y si no les gustó, también denle like. Muchísimas gracias a todos ustedes. A todos mis suscriptores. Se les agradece infinitamente mucho. Gracias a todos. Bye.